Hola, yo soy Ana Karen Gutiérrez Fabián, todo el nombre. Estamos aquí en Lima, Perú. Es un saltito para ir a Cusco, pero tenía mucha ilusión de conocer Perú y espero que pueda yo compartir un poquito de mis tips ahorita estando aquí. Así que acompáñame a ver este recorrido. Lima es la capital de Perú y fue fundada en 1535. Es la única capital en América Latina que tiene vista hacia el mar. Sus cielos son grises ya que la humedad es demasiado alta en esta ciudad y se produce mucha niebla. Es por eso que las horas de sol son escasas. El mar es bastante frío y utilizan trajes especiales para poder surfear. Oigan, estamos aquí en Lima, Perú. Acabamos de llegar. Digamos que es una escala larga. Llegué ayer en la noche de Cancún a Lima. Ahorita estamos en Miraflores y estoy conociendo como los parquecitos y todo esto. La verdad que de aquí me voy a Cusco, entonces va a estar bastante pesado. Entonces quiero andar relajada y comer mucho ceviche peruano. Me están preguntando que si qué es lo que necesitas para entrar al país y lo único que necesitas es tu vuelo de ida y vuelta hacia tu país. En este caso yo volé de la Ciudad de México a Cancún y de Cancún a Lima porque me salió muchísimo más barato el vuelo redondo hacia Perú. Aproximadamente me costó como 4,000 pesos ida y vuelta. Entonces resulta mucho más sencillo a veces volar hacia Cancún. Pues de ahí agarras algún otro destino. He estado calculando también para Madrid o otras partes y la verdad que sale mucho más económico que si te fueras desde México. Miraflores es uno de los barrios más populares en Lima. Tiene varios parques situados a la orilla del mar. Muchos de ellos son temáticos como el Parque del Amor, el Parque Chino. Son ideales para hacer ejercicio, leer un libro o simplemente ir a caminar y conocer. Es bastante tranquilo y la gente es súper amable. Este es uno de los parques más populares, que es el Chino, porque puedes ir a tomarte fotitos justo ahí en medio donde estamos viendo. Vean, este es un restaurante que me han estado recomendando como por la vista, se ve que está lindo. Creo que se llama Rosa Náutica. Está así como en medio del mar, ¿qué vieron? Pero en comentarios en TikTok, a lo que vi, como que, o sea, está X pues la comida. Y yo lo que vengo a buscar es comida espectacular, así sea en un mercado. Pero se ve lindo. Este es un centro comercial en Lima muy famoso que se llama Larcomar. Tiene una linda vista al mar y tiene muchísimas tiendas. También tiene restaurancitos que obviamente tienen una vista imperdible a este mar bonito. Y pues bueno, como era de esperarse, yo quería ir a conocer el centro de la ciudad. Lima es una ciudad muy grande, así que ten cuidado con el tráfico. Los tramos son bastante largos y aparte con el tráfico pues se suma más tiempo. En Lima existe la aplicación de Cabify y Uber. Yo siempre utilicé Uber para la movilidad. El centro de Lima es declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y es que Perú fue conquistada por los españoles, entonces tiene esta estructura colonial que ya es característica también de la Ciudad de México. Yo sentía que estaba en las calles del centro de la CDMX, ya que es bastante parecido. Esta es la catedral, que está situada en la Plaza de Armas, o sea, en medio de ahí de Lima. Y para poder entrar te cuestan 10 soles. Y digamos que la Plaza de Armas es como un zócalo chiquititito. Oigan, estamos aquí en la Plaza de Armas, que es como el centro de Lima. Vean acá atrás. Se parece mucho al centro de Ciudad de México. Ya saben, como todo colonial, las calles, es como todo ese vibe. Está súper, súper lindo. Me recuerda mucho a la bella CDMX. Y bueno, ahorita estamos explorando a ver qué me encuentro. Sobre todo porque quiero cambiar mis dólares a soles y no encuentro dónde. Lo más sencillo es que cambies los dólares a soles, a que traigas pesos, así que no se les ocurra. Y creo que también puedes sacar con el cajero automático, pero también estoy en busca de todo eso, muchachos, estoy en busca de ello. Otra cosa, si quieres entrar a la catedral, te cuesta 10 soles, que en pesos más o menos son como 50 pesos, en dólares son como 2.50 dólares, entonces para que lo tengas en mente que no es gratis, no es como que entras así como tú quieres en tu casa, así que ya llegué, no, tienes que pagar. Como buen centro de la ciudad, vas a encontrar muchísimos restaurantes y mucho comercio alrededor de la Plaza Mayor o Plaza de Armas.
Sin duda es un lugar que tienes que conocer porque es el inicio de la historia de Lima. Entre sus calles vas a poder encontrar tours gratis, así que aprovecha. A mí sinceramente me gusta más como lo viejito, lo colonial. No significa que me gusten los viejitos. Pero me gusta mucho eso, como que la arquitectura así como más antigua, colonial y así, ya saben, rusticona. No me encanta como lo moderno. Y Miraflores, que es el barrio como que dicen, que es el Fresilla, que es el que andábamos caminando, pues sí, todo es más moderno, depas y así, todo grandioso. Pero yo llego y veo estas cosas y no, pues a mí me gustan muchísimo más. Entonces... Sí, yo sigo siendo presa de Roma Condesa Juárez en CDMX que Polanco Santa Fe. ¿Saben cómo? Más o menos. Miren, logramos cambiarlos. Compré un chip de internet por 25 soles, que son más o menos como unos... ¿Cuánto era? 5 por 25, no sé. Un sol equivale más o menos a 5 pesos mexicanos. Entonces, el chip me costó ya con el plan ilimitado de no sé qué, son 4 gigas. A ver cuánto me duras, voy a estar aquí como una semana. Entonces son 4 gigas por 25 soles, que vienen siendo como 125 pesos aproximadamente. Y como, ¿cuántos serán en dólares? Como que 6 dólares, más o menos. Esta fusión de historia y moderno hacen de Lima una ciudad muy hermosa. Miren, se sirven papitas y platanitos fritos. Bueno, estoy aquí a contraluz, pero estoy en un lugar que es la cevichería La Mar, que es famoso porque es un restaurante de un chef, se llama Gastón Acurio. Entonces la primera parada es aquí porque yo me estoy muriendo por un ceviche. Pedí la bebida esta famosa que es el Pisco Sour. A ver qué tal. Está bueno, pues... Se siente fuerte, se siente como que nomás este me va a pegar bien duro. Luego estas cositas están bien buenas, te las dan así como a botanita. Y las papitas, deli. Ya me llegó el ceviche clásico, creo que el pescado se llama buri, con el pisco sour. Y yo lo amo, me encanta, es la primera vez que voy a comer ceviche peruano en Perú. Usted no sabe lo que yo daba por esto. Yeah. Es que, a ver, agarras un poquito de esto, así caldito, y luego le combinas con esto, así. Estoy teniendo... necesito intimidad con este ceviche. Para finalizar, fuimos a este restaurante muy famoso a nivel mundial que se llama Astrid y Gastón, también de este famoso y reconocido empresario Gastón Acurio. Pedí de bebida el pisco sour de maracuyá, que está delicioso. En el menú opté por una sección que dice piqueo, que literal es estar picando entre cada unidad, y así vas probando de varias cositas. La verdad es que el restaurante me encantó, dan a tu paladar justo y exacto en ese momento y explosión en tu ser, delicioso cada bocadillo. Creo que vale completamente la pena y para ser uno de los mejores restaurantes del mundo, siento que no gasté tanto, aproximadamente fueron como unos 80 dólares, entonces se los súper recomiendo, aunque sea para que vayan a picar algo. Dicen que es súper característico Lima porque es un lugar súper nublado, un poco grisecito, de repente se despeja un poquito, pero que regularmente está nubladito,
es un poco entre fresco, pero como que te sientes pegajoso, ya sabes. Pero sí, yo les recomiendo que sí se traigan una chamarrita. Bueno, pues ya llegamos al fin de este video. Fue una visita súper cortita porque el día de mañana vamos a Cusco. Entonces quise disfrutar, más que nada como que sentirme al lugar como a mí me gusta, caminar y todo esto. Sobre todo disfrutar de su gastronomía. No pude disfrutar mucho porque les digo que como vengo sola, no es como que tengo una panza enorme y que me quepa todo, todo, todo. Pero la verdad es que está lindo, está muy a gusto. Yo no me sentí insegura, sin embargo me dijeron que tuviera mis precauciones de que guardara mi celular, que esto y el otro. Me la pasé pues pidiendo Uber. Mi nombre es Ana Karen Gutiérrez Fabián. Espero que te haya gustado este mini video. Alguno de los consejos que te puedo dar de estar 5 minutos en Lima. Bueno, regálame un like, seguir y todas esas cosas que te piden todos los youtubers que yo no me las sé. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí y te mando un beso.